tenemos en la línea, por fin, a José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador ya virtual, se podría decir, del estado de Colima. Todavía no lo podemos llamar gobernador electo porque no le han dado su constancia, pero los números así lo califican. 43% de la votación a favor de José Ignacio Peralta Sánchez, que fue en coalición con el PRI, obviamente él es priista, el Partido Verde Ecologista, Encuentro Social, sí. ¿Sí? Y se me va el otro partido. Bueno, las elecciones difíciles, yo creo, complicadas en el estado. Te agradezco mucho, José Ignacio Peralta, el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias, Eduardo. Te agradezco a ti el que nos dé la oportunidad de esta entrevista. Y estamos aquí saludando a todos los que nos escuchan. Buenas tardes. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué sabor de boca te dejó esta elección? Porque, sin lugar a dudas, fue compleja. Muchas acusaciones, tanto de un lado como del otro. ¿Qué sabor de boca te deja? Bueno, por supuesto, de una enorme satisfacción, porque la tarea realizada pues logró los objetivos que nos habíamos planteado. Un enorme agradecimiento también con los colimenses, porque de manera mayoritaria pues me dan su respaldo para lograr un triunfo contundente a la gobernatura del estado. Y que ya nos habías dicho en este mismo espacio que se iba a refrendar, ¿no? Sí, estábamos muy optimistas al respecto, no solamente porque estábamos trabajando para ello, haciendo un trabajo muy diligente, muy responsable, muy apegado a la ley, y sabiendo pues que estábamos con nuestras acciones y nuestro trabajo construyendo el triunfo electoral, pero también pues me deja con un enorme compromiso con todos los colimenses. Hicimos una campaña muy limpia, una campaña que se fundamentó en las propuestas y en los compromisos, y pues ahora el respaldo de la población me compromete a cumplir la palabra, a entregar buenas cuentas y a dar buenos resultados. En esta jornada electoral, durante la campaña, hubo agravios, y yo creo que agravios personales. ¿Se va a quedar así la cosa nada más o va a haber respuesta en cuanto a aquello de la difamación? Bueno, mira, la difamación que hizo el candidato de Acción Nacional en mi contra, pues surtió, digamos, derivó en una denuncia penal por calumnia que ya está siendo procesada en la Procuraduría. Esa, bueno, pues tendrá que seguir su curso y llegar a las últimas consecuencias. Esa es la única manera en la que se pueden arreglar este tipo de situaciones. Y esto es así porque debe de quedar claro que en las campañas políticas no se puede hacer este tipo de cosas. De lo contrario, estaríamos dando pie a que haya mucha suciedad en las campañas y que después de las mismas pues hagamos como si todos fuéramos buenos amigos y no habría pasado nada. Yo creo que esa no construye una democracia fuerte y necesitamos apegarnos a la ley, fortalecer el marco institucional y el marco jurídico. ¿Y la intención podría ser que el respeto a los demás sea el principio básico de una sociedad armónica, sin lugar a dudas? Ignacio Peralta Sánchez, ¿cuáles serían tus primeras acciones de gobierno una vez que asumas la administración del estado de Colima? Bueno, en primer lugar hemos hecho un llamado a la reconciliación y a la unidad de la gran familia colimense, no solamente de la clase política, sino de toda la sociedad en general, que es un ingrediente básico y fundamental para construir sobre la unidad y la reconciliación pues el trabajo y el esfuerzo de los próximos 6 años. Empezaría con 3 tareas fundamentales. La primera es mandar un mensaje muy claro de que el gobierno de Nacho Peralta será un gobierno honesto, un gobierno transparente y un gobierno que luchará en contra de la corrupción. En segundo lugar, que podamos hacer una reorganización administrativa y financiera del gobierno del estado que nos permita pues equilibrar las finanzas públicas y con ello incrementar la capacidad operativa. De lo contrario, pues va a ser muy difícil dar las respuestas que están esperando de nosotros los colimenses. Y en tercer lugar, un plan y una ruta crítica, un diseño estratégico desde el cumplimiento de todos los compromisos que se hicieron durante la campaña. Estamos decididos a cumplirlos y entregarle buenos resultados a toda la sociedad. México como país está inmerso en una severa crisis con esto del tema de energía. Cada vez el petróleo en menor precio por barril,
Los especialistas calculan que pudiera llegar hasta $16 por barril en este mismo año. Por otro lado, el entorno económico mundial, donde el peso también se va depreciando ante el dólar. La apuesta, dicen los especialistas, para México debe ser en el ámbito turístico. ¿Qué planes tienes al respecto? Bueno, efectivamente necesitamos reactivar a la economía. En Colima, lamentablemente, llevamos ya algunos años en donde no se han registrado inversiones relevantes y se tiene pues un pobre desempeño económico. Necesitamos reactivar algunos sectores para generar los empleos que requieren los colimenses. De lo contrario, nos vamos a ir a una situación de subempleo o desempleo que nos va a afectar las condiciones de bienestar social. En primer lugar, mucho de lo que se tiene que hacer efectivamente requiere de recursos y tendremos que buscar con creatividad esquemas financieros y con gestiones la manera de que podamos hacernos llegar a estos recursos y hacer las obras de infraestructura necesarias. Pero algunas otras acciones no requieren recursos o requieren realmente muy pocos recursos y también pueden tener resultados muy importantes, ¿no? Necesitamos activar el campo colimense, que se encuentra casi en un estado de abandono. Necesitamos impulsar el sector turístico, que está desaprovechado y tiene un enorme potencial, con un diseño estratégico y sobre todo incrementar la calidad de la oferta turística. Necesitamos una política industrial para atraer inversiones que nos permitan crear los empleos que necesitamos y sobre todo pues a impulso al comercio y al financiamiento de las pequeñas empresas, sobre todo las locales, que tienen también pues la promoción de los productos locales. Hay un sistema que le da crédito a las microempresas que necesitamos revisar y mejorar, y que con ello podamos canalizar un mucho mejor conducto de crédito a muchas empresas pequeñas que con un empujoncito pues pueden ya ser mucho más eficientes y tener mayores ventas. Así que pues es parte de lo que vamos a hacer para reactivar la economía. Por supuesto, el puerto de Manzanillo, que es el principal motor de la economía colimense, pues debemos de gestionar lo que sea necesario hacer para que le demos certeza de crecimiento en el corto, mediano y sobre todo en el largo plazo. El presidente Enrique Peña Nieto ha salido de viaje, ha salido a buscar financiamiento e inversiones en el extranjero. El día de ayer estuvo en Kuwait, ya hoy cerró 13 pactos o tratos donde se comprometen los dueños de los dineros a venir a invertir a México. ¿Tú harías lo propio para tu estado, ir a buscar los recursos? Bueno, por supuesto que sí. Comentarte que yo del año 2004 al 2009, en ese sexenio, tuve la oportunidad de ser secretario de Fomento Económico. Traje a Colima las inversiones más grandes que se hayan registrado en la historia de Colima. Inversiones como la regasificadora en Manzanillo, que nos está abriendo la oportunidad de un nuevo puerto que va a generar un recinto pues que puede ser 10 o 15 veces más grande que el recinto portuario actual, que ya es de por sí el puerto más importante de México en materia de carga contenerizada, y algunas otras inversiones importantes tanto en el sector terciario como en el sector secundario. Vamos a buscar esas inversiones. Ya lo hice en el pasado como secretario, lo voy a hacer con mucho más fuerza como gobernador del estado. Pues ojalá que el arranque de esta nueva administración se dé con fuerza, con empuje, y si nos los permites estaremos dándole seguimiento a las acciones que se realizan en este estado, que sin lugar a dudas es de gran importancia para todos los mexicanos. Por último, ¿algún mensaje que quieras mandarle a los colimenses? Pues nada, reiterar el comentario que ya hice de hacer un llamado y una convocatoria a la unidad y a la reconciliación de todos los colimenses, y que esto sea un ejercicio que nos permita restablecer, recomponer el tejido social y crear las bases para que el trabajo de los próximos 6 años realmente nos permita generar los frutos y llevar a Colima realmente a donde lo queremos llevar. Te agradezco mucho, José Ignacio Peralta Sánchez. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes. Muy amable, gracias.